El universo de las Wings es bastante extenso y amplio. En el video del día de hoy voy a explicarte y hacerte un breve resumen de lo que fue la primera temporada. Quiero mencionarte que si me falta alguna información, algún dato o alguna cosa que ustedes consideren importante, déjenme en los comentarios toda esa información. Sin más nada que agregar, vamos a empezar con el video. La historia comienza con Bloom, una adolescente que la verdad es bastante solitaria y que su mejor amigo es un conejo. Tiene una amiga llamada Mixie, pero la verdad, Mixie realmente como que si la odiara o no la soporta. Bloom, en un paseo que estaba dando con su conejo Kiko en un bosque, el pequeño conejo se asusta porque está sucediendo algo. Es allí en donde Bloom se acerca y ve que Estela está luchando con un ogro. Es acá en donde Bloom intenta ayudarla y aquí se hace la primera manifestación de sus poderes. Logran escapar de allí, Estela queda desmayada e inconsciente y ella la lleva a su casa. Es acá en donde Estela le dice a Bloom que ella es un hada, que tiene que serlo, y decide llevarla al FEA. Los padres de Bloom al principio no están de acuerdo, pero al ver de que Estela es un hada verdadera, apoyan a Bloom en su decisión de irse al FEA. Estela realmente es como que la chica más cercana a Bloom, por lo menos en la primera temporada vemos que es ella quien la guía en el colegio, incluso Bloom no estaba registrada o inscrita en el FEA. ¿Qué sucede? Hay una princesa que era amiga de Estela que ya no iba a asistir, entonces Estela hace pasar a Bloom como esa princesa. Pero luego más adelante se descubre la verdad, hablan con Faragonda, que es la directora de Alfea, y Bloom puede ir a clases de manera regular. Bloom comparte habitación con Tecna, con Flora, con Musa y con Estela. Acá ellas se van a llevar bastante bien, cada una de ellas tiene una personalidad bastante marcada, pero sin embargo siempre están allí para apoyarse una a la otra. Ok, vamos a explicar qué es la dimensión mágica. La dimensión mágica, como su propio nombre lo indica, es el mundo en donde coexisten todos los seres mágicos. En este mundo existen tres escuelas específicas: Alfea, que tiene como directora a Faragonda; la Torre Nubosa, en donde se especializan o están todas las hechiceras o brujas, y tienen como directora a Griffin; y se encuentra Fontana Roja, que la lidera Saladino. Y es allí en donde están todos los especialistas. Entre Alfea y Fontana Roja hay una relación bastante amigable y son las dos escuelas que por lo general tienen más eventos y más relación entre sí. Por su parte tenemos a Torre Nubosa, en donde está Griffin, y ella es bastante celosa con sus estudiantes, siempre que le gusta ser la mejor y al principio se muestra como una antagónica. Pero sin embargo no se dejen subestimar por su aspecto de villana, porque en el fondo es una mujer con muchos principios y valores. Simplemente tiene cierta rivalidad y amistad con Faragonda. Es específicamente en Torre Nubosa en donde estudian las Trix, que están conformadas por Icy, Darcy y Stormy. Ellas tres en un principio estaban buscando lo que es el anillo de Estela, porque querían el poder de su cetro. Las Trix tienen a un ogro que trabaja para ellas, Nott. Por lo general es muy agresivo y bastante torpe, pero siempre está interponiéndose ante las Wings. Pero la verdad es realmente fácil de vencer. Él es más que todo de combate cuerpo a cuerpo. El objetivo de las Trix en un principio es obtener el anillo de Estela, pero a medida que va avanzando la serie te vas dando cuenta de que ellas lo que quieren es el poder de la llama del dragón. Bloom se está adaptando a su nueva vida en Alfea, es allí en donde en un evento de especialistas y hada ella conoce a Brandon y queda totalmente flechada por él, como también por parte de Brandon. Vemos también que Estela es la más coqueta y anda detrás del príncipe Sky, y Sky también le echa su ojo. Vemos también por su lado de que Musa está interesada en Riven, pero Riven ni la pela por nada en el mundo. Flora por su parte está más interesada en la naturaleza, en sus cosas, en las plantas, ella es más amor y paz. Por otro lado tenemos a Tecna, que ella la verdad es bastante fría por así decirlo, pero yo diría que es más práctica. No se centra tanto en las emociones, sino simplemente en pasarla bien, supongo. A lo largo de la serie descubrimos que Estela cuenta que sus padres están separados, pero que ella aprendió a vivir con eso. También nos enteramos de que la madre de Musa murió y que es un golpe que todavía aún ella no puede superar. Estela por su lado molesta a las chicas de vez en cuando, coqueteando con ellas, diciéndole: mira Musa, a ti te gusta Riven, mira Bloom, te vi con Brandon, mira Tecna, por ahí te vi con un jujuju con Timmy. Entonces Estela es como que la más coqueta y la más divertida por ese lado.
En la primera temporada vemos que la historia central son los orígenes de Bloom. Acá vemos que ella está teniendo unas especies de sueños en donde una mujer se intenta comunicar con ella y ella no sabe quién es esa voz y ella intenta investigar. Por su parte, Faragonda, la directora, no quiere que Bloom sepa nada sobre su pasado todavía. Entonces Bloom empieza a investigar, se siente de vez en cuando insegura, quiere irse de Alfea, otras veces quiere quedarse, pero gracias a sus amigas que siempre están allí para apoyarla, ella toma las mejores decisiones, entre comillas, porque por lo general ella suele ser muy impulsiva. Pero ¿quién es esta mujer que se le está apareciendo a Bloom en los sueños? Bueno, les explico. Resulta ser de que Bloom es la guardiana del dragón, por ende tiene todos sus poderes. Ella es la última princesa de Domino. Pero ¿qué pasó? Porque ella se crió en la tierra. Resulta ser que las tres brujas ancestrales fueron a destruir todo Domino. Incluso acabaron con las ninfas protectoras de esta llama del dragón, excepto con la más fuerte, que es Daphne. Es allí en donde ella tomó a Bloom y la envió a la tierra para que estuviese sana y segura. Por su lado, los padres de Bloom, los biológicos, sí se encuentran vivos, pero se fueron al exilio, porque ellos creen que acabaron con todo su reino y con sus hijas. Por ese motivo es que Bloom se crió en la tierra. Es allí en donde su padre adoptivo, que es bombero, la encontró en un incendio. Eso también nos lo explican por parte de los mismos padres que le cuentan la verdad a Bloom. Le dicen, mira hija, nosotros te encontramos a ti en un incendio y nos quedamos contigo. Y ese poder es el que quieren las Trix. Por eso siempre andan buscando la manera de apoderarse de esos poderes. Tenemos también a Griffin que manda a las Trix varias veces al Fea a molestar a las Winx, pero ella lo hace realmente es por especie de competencia con el colegio, no porque ella tenga unas segundas intenciones. Sin embargo, Faragonda le dice a Griffin que tenga cuidado con sus estudiantes porque están tramando cosas. Es allí en donde las Trix le montan una trampa a Bloom para que le regale un casco a Riven y ese casco haga que Riven pierda el control en una carrera. Es acá el detonante para que Riven se una a las Trix. Entonces él empieza a jugar un papel como de infiltrado y cada movimiento que dan los especialistas o las Winx, Riven se encarga de decírselos a las Trix. Musa, por su parte, sigue enamorada de Riven, intenta buscarlo, pero él siempre la trata mal hasta que una vez estuvo en peligro de morir porque las Trix, con todas las hechiceras, estaban a punto de atacarla. Pero llegaron las Winx y los especialistas a ayudar. Así que este fue como que el punto clave para que Musa rompiera sus ilusiones por él. Las Trix se dan cuenta de que cuando las Winx están juntas son bastante molestas, así que envían unas criaturas para que las atormenten en sus sueños y les causen pesadillas. Entonces ellas están causándole sueños terribles a cada una de las chicas para dejar de último a Bloom y atacarla y así quitarle la llama del dragón de manera más fácil. Lo que no contaban ellas es que llegaría Faragonda a ayudar a sus estudiantes. A lo mejor se preguntarán si todas las hechiceras o las brujas son malas. Pues no, realmente se nos muestran también dos personajes más que son Lucy y Mirtha. Ellas dos eran mejores amigas desde la infancia, pero las Trix rompieron prácticamente su amistad porque Lucy quiere ser como las Trix, agresiva, poderosas y respetadas, mientras que Mirtha cree que las hadas y las brujas pueden llevarse bastante bien. Entonces Mirtha tiene cierto resentimiento hacia las Trix porque rompieron su amistad con Lucy. Mirtha se entera de que las Trix tienen un plan para engañar a Bloom y hacerle creer de que ella es la reencarnación de las tres brujas ancestrales. Entonces es Mirtha quien se encarga de decirle a Bloom que todo eso es una mentira. Incluso logra batallar contra las Trix. Pero realmente Mirtha no es una bruja tan poderosa. Esto hace de que Icy se moleste mucho con ella y la convierta en calabaza. Pero realmente este es uno de mis personajes favoritos. Es bastante secundario, pero me gusta mucho su trasfondo. En un evento de los especialistas, Bloom se entera de que Brandon realmente no se llama Brando y que se llama ese Sky. Y que no es simplemente un especialista, sino que es el príncipe de Heraklion y que está prometido con una princesa. Entonces ella cree que esta princesa es una de las Trix disfrazadas y empieza a pelear con ella. Y tienen un combate, la verdad, bastante parejo. Es allí en donde Bloom decide regresar a la Tierra porque siente que todo lo que está a su alrededor es una mentira. Y que el amor que ella pensaba que era real, que era el de Brandon, o mejor dicho, Sky, también era una mentira. Cuando ella regresa a la Tierra, las Trix la siguen y empiezan a atacar a sus propios padres. Y estando solo, las Trix aprovechan y le quitan parte de lo que es la llama o el poder del dragón.
Más adelante nos enteramos de que las Trix realmente son la reencarnación de las tres brujas ancestrales y ya teniendo parte del poder de la llama del dragón empiezan a atacar los colegios y empiezan por el colegio de la Torre Nubosa porque anteriormente Griffith, la directora, las había corrido por meterse al FEA sin su consentimiento. También atacan a Fontana Roja, es decir que parte de los especialistas se van al FEA y el FEA se convierte en una guardia militar o en una guarida militar, porque allí están peleando tanto hadas como especialistas juntos para impedir los planes de las Trix. Por su parte, Bloom debe ir a Domino a averiguar más sobre su pasado o cómo recuperar sus poderes de la llama del dragón. Las chicas o las Wings van a acompañarla para apoyarla en todo lo que necesitan y es allí en donde se enteran de que Bloom realmente es una princesa. Ya estando en Domino, las Wings se las arreglan para salir de todo problema y también llegan los especialistas a ayudarlas. Luego de allí van a infiltrarse a Torre Nubosa, que es allí en donde se encuentran las Trix, y las Trix las descubren y empiezan a atacarlas. Pero lo que no contaban las Trix es que Griffin, que era su ex directora, que ellas mismas tenían encerrada, las atacó y ayudó a escapar a las Wings, como a todas las estudiantes prisioneras que eran hechiceras. Ah, por cierto, ¿recuerdan que les comenté que Riven estaba trabajando con Darcy y que tenía una relación con ella? Al final ellas traicionan a Riven, lo encierran, Riven se escapa y se une nuevamente a los especialistas y se vuelve bueno entre comillas y la relación con él y Musa mejora un poco. Incluso está como que más coqueto con él y ni siquiera sabe cómo expresarse. Tecna por su parte se muestra bastante lista para la lucha, para la acción, siempre es muy inteligente, pero cuando se habla de Timmy o Timmy está cerca se pone bastante nerviosa y tímida y las chicas las molestan porque dicen que solamente cuando está Timmy es que la pueden ver como una chica normal. Flora por su parte es la encargada de quitarle el hechizo a Mirta y le devuelve su forma humana. Y es allí en donde ellas también establecen como que un vínculo de amistad bastante fuerte. Por su parte, las Trix siguen atacando al FEA, pero al FEA se sigue resistiendo. Bloom logra comunicarse por última vez con Daphne y Daphne le dice, mira, a ti no te han quitado la llama del dragón porque tú eres la encarnación de ese poder, forma parte de ti. Nadie te puede quitar tu poder, ni tus amigos, ni tus recuerdos, ni tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro. Todo eso te pertenece a ti. Es allí en donde Bloom despierta sus poderes como tal, le hace frente a las Trix, las Wing las apoyan a luchar, tanto los directivos como Faragonda y Griffin dan lo mejor también en la batalla para apoyar en ella, todas las hadas están en lucha con los especialistas. Acá hay una épica batalla en donde las Wing salen ganadoras. Las Trix fueron derrotadas y fueron enviadas por parte de Griffin a un área de purificación para quitarle toda esa mala energía y a ver si tratan de mejorar su comportamiento. El ogro Nut al final, al ver el desastre de las Trix, él cambia de lado y se vuelve bueno. Y es allí en donde él se queda en Alfea junto con Mirta, que ella no quiere volver a Torre Nubosa, sino que se quiere quedar en Alfea. Por su parte podemos ver también de que Brandon y Bloom dejaron todas sus diferencias a un lado y ya formalizaron su relación con un tierno beso. Vemos al conejo Kiko que anda gozando de una vida porque este conejo sufrió durante toda esta temporada. Lo único que hacía era correr y correr y correr y pelear con el pato Pepe. El pato Pepe es la mascota de las Trix, entonces en realidad ni su mascota porque lo tratan mal, pero es un personaje la verdad bastante tierno y hace contraparte en este caso con lo que viene a ser Kiko. Y es así como termina esta primera temporada. Las chicas, cada una de ellas está con su interés amoroso. Tecna con Timmy, Musa con Riven, Estela y Brandon. Vemos que tanto Faragonda, Griffin y Saladino son tres directores bastante fuertes y que trabajan la verdad bastante bien juntos. Vemos que entre Faragonda y Griffin hay cierta rivalidad y amistad y eso me gusta mucho del personaje. Y bueno, básicamente este fue el resumen de la primera temporada de las Wings. Díganme en los comentarios, como se los dije al principio, si me faltó algo o algo que me faltó para complementar, ustedes déjenmelo en los comentarios. Allí nos estaremos apoyando todo para que este resumen sea mejor o que se perfeccione más, porque la verdad hice este resumen con lo poco que me recuerdo de la primera temporada. Entonces, sin más nada que agregar, nos vemos en un próximo video.